Buenas noches para todos, bienvenidos, ¿cómo están? Un placer saludarlos, buenas noches. ¿Cómo van? Bienvenidos a todos. Ya estamos en vivo tanto en Facebook como en Zoom, transmitiendo esta noche de lunes, donde tendremos la lectura del capítulo 2 de este interesante libro, Market Wizards, entrevistas con top traders. Managers de fondos de inversión, donde nos enseñan las claves para llegar a donde ellos llegaron. David, ¿cómo está? Buenas noches. Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Por acá, Byron, bienvenido. ¿Cómo vas? Bienvenido, Byron. Buenas noches. Ahora todos, toda la mayoría de mis contactos me preguntan si es recomendable invertir en Bitcoin, cuando antes mi respuesta era que no me gustaba, ahora les digo que sí y pienso mucho en Byron. Por acá desde Chile, Gerardo, bienvenido, Gerardo, un placer tenerte por acá. Hendrix, bienvenido. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches, ¿cómo vamos? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal pues, movido para las divisas, ¿no? Para algunas divisas. Este lunes, pero pues claramente mercado cerrado para índices y demás, pues tuvimos un mercado lento, lo que nos permite entonces, ahora que acabemos este capítulo, que realmente es, no es que sea corto, en realidad, Hendrix nos dice que no hay audio. Correcto, no hay audio, no hay audio, no hay audio, adiós. Va a tocar finalizar el en vivo. Este OBS es terrible. No se vayan. Nada, no, me finalizaron el en vivo. Jaime, buenas noches. Ah, siempre tengo que cerrar el OBS. Me olvida que cuando no lo cierro es una cosa loca. Ah, salir de la página. Salir de la página. Sí, no, 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 es en Camilo, ¿cómo estás? Sí, gracias, Carlos. Es en Facebook. En Facebook que se nos fue el audio. Ah, ya vamos a volver a iniciarlo. Es que el OBS cuando lo dejo abierto sin cerrarlo, por algún motivo como que se falla. Market Wizards. Transmitimos rápido esto para que la gente vuelva. Empezar la transmisión. Me clavo un segundito, les pido un segundito, que es que esto es tedioso. Configuración, stream, lo cansón de Facebook y es que hay que hacerlo. Dije, me abrió por acá una ventana de Excel. Perdón. Ya, vamos a transmitir esto rápido. Listo, Market Wizards. ¿Qué pasó? No quiere cargar ahora. Ay, qué lío con este Facebook. Todos deberían conectarse por Zoom, que es mucho mejor, pero bueno. No, no me quiere. No me quiere coger. A ver, denme un segundito. Vuelvo a intentarlo, porfa. Listo. Voy a cerrar por acá la página y abrirla. Y miramos a ver si funciona. Y no, pues entonces seguimos únicamente por Zoom. Porque este OBS es realmente. Realmente es muy tedioso, entonces vamos a ver si lo logro y si no, pues entonces seguimos por acá. Pero bueno, bienvenidos a todos. Mientras esto acá carga, por acá Luis, si no, ya estoy tratando de arreglarlo, pero denme un segundito, listo. Voy a estoy poniendo por acá el título Market Wizards, iniciar la transmisión. No sé si es que. No, no sé por qué no me está dejando transmitir, qué raro. De pronto fue que puse una clave de stream mal. No, 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 estoy en modo stream. A ver si de pronto, vamos a ver. Vamos a ver. Ya puse la clave como es, start streaming. Si no, entonces ya se dañó esto por completo.
Capítulo 2, listo, ahora sí ya. Ya me dejó transmitirlo. Vale. Apertura de Asiática, ahora revisamos, David, claro que sí. Bueno, ahora sí vamos otra vez en vivo. Qué pena. Ahora sí estamos otra vez en vivo, tanto en Facebook como en Zoom, con este capítulo 2. A ver, realmente este capítulo interesante, pero la diferencia entre el primer trader que entrevistó Schwager era, pues el primer trader realmente se nota, se le ve el entusiasmo y demás, digamos que a este trader era como que no le importaba, no le importaba. Lectura capítulo 2, listo. Hola Ronald, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Listo, ya estamos en Facebook, qué pena con la audiencia de Facebook, supongo que ya están escuchando bien. Cuando se me queda el OBS abierto de la sesión anterior, se termina dañando, pero bueno, ya estamos por acá. Bueno, vamos entonces con el aviso legal y de riesgo. Recordemos que operar con contratos por diferencias, CFDs y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. ¿Listo? Muy importante, la información presentada no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero. Caesar, ¿cómo vas, Juanda? Bienvenido, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches para todos. Qué pena que ya se me había, ya volvimos que había fallado esto por acá. Listo, entonces, como les venía contando, vamos a hablar de Steve Watson, el segundo trader muy distinto a lo que habíamos visto en el trader anterior. Él también maneja un fondo, bueno, manejaba un fondo de inversión en el 2000, porque pues recordemos que este libro es del 2003 aproximadamente la publicación. Entonces, aunque hay una versión actualizada, por ahí estuve viendo que hay una versión actualizada como el 2015, algo así. Bueno, no recuerdo exactamente la fecha. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Pero sí noté mucho en la entrevista como que este trader sí se guardaba mucho las cosas. Digamos que en el contexto de lectura uno se puede dar cuenta que el autor, al momento de entrevistarlo, trata como de decirle, oiga, venga, cuénteme un poquito de esto, y él es como a evadirlo, sí, en parte a evitarlo, como no contar las cosas, y pues eso lo hacía un poco, pues como, no aburrido, pero pues sí tedioso de ver cómo pues se intentaba y no se lograba nada, ¿vale? Entonces, lo interesante de Steve Watson realmente es que él no utiliza ni siquiera ve las gráficas, es decir, él opera acciones, ¿listo? Completamente en bolsa de Nueva York, todo lo que opera es en bolsa de Nueva York, pero no utiliza gráficos, no utiliza análisis técnico, ¿vale? Es decir, no abre un gráfico. Y yo ahí fue cuando yo dije, wow, no, pues no voy a como a identificarme con este tipo de trader, porque realmente a mí sí me gustan mucho los gráficos, me gusta el chartismo, me gusta todo ese tema, realmente me encanta. Y pues ahí fue cuando yo dije, bueno, vamos a ver qué tan interesante es. A ver, Steve Watson también tiene una diferencia clave con el otro trader, y es que él realmente no sé si es que no lo cuenta o simplemente no le pasó, pero según él, pues casi no tuvo pérdidas. Realmente en la lección del anterior trader veíamos que pues fueron las pérdidas lo que lo ayudaron o lo que lo motivaron a llevar a construir ese fondo de inversión. Este trader casi ni siquiera habla de pérdidas. Lo único que dice fue una experiencia que tuvo en su vida con un par de serpientes cuando era pequeño, que iba por un río con un primo y cogieron unas serpientes venenosas para mostrarle a sus padres como que eran valientes. Después las dejaron ir y bueno, en fin. Y gracias a esto, digamos que le tomó cariño al riesgo, pero ojo, a un riesgo controlado. Creo que lo aclara mucho en todo el capítulo, un riesgo controlado, ¿vale? Entonces, para que tengamos muy en cuenta. El primer año arriesgaba entre el 70-80% por posición. Claramente esto hizo que cuando montó su fondo de inversión, ahora muchos se preguntarán, bueno, ¿y cómo montó su fondo de inversión? Estudió en la Universidad de Arkansas, una carrera que tenía que ver con finanzas, alcanzó pues a trabajar, digamos, como vendedor en los fondos de inversión, listo, de aquellos que dicen como, oiga, le recomiendo este otro stock para tener comisión por parte de las compañías.
alcanzó a ahorrar aproximadamente apenas 20 mil dólares, pero fue más adelante que en esas llamadas con los clientes a los que, digamos, patrocinaba, pues le alcanzaron a prestar, a hacer un préstamo por 700 mil dólares, con lo que en su momento pudo iniciar un fondo de inversión. Recordemos que la inversión mínima para un fondo de inversión es de 1 millón de dólares en estos momentos, al menos en Colombia, ¿vale? En Colombia, para montar un fondo de inversión tienes que tener un capital no inferior al 1 millón de dólares. También, digamos, una historia muy fácil, ¿no? A mí me gusta leer esas historias apasionantes donde, por ejemplo, el anterior fue un golpe de suerte que hizo que 75 mil dólares se convirtieran como en 800 mil, cosas así. Pero, pues, bueno, realmente este personaje se caracterizaba mucho por ser no una persona de ventas. Era una persona muy dedicada, pero no era muy bueno vendiendo. En cuanto a la selección de activos de Watson, dos compañías, digamos que tenía un microfondo donde operaba compañías cuya capitalización bursátil no fuese superior a 350 millones de dólares, y tenía otro fondo llamado Small Cap de capitalización media con hasta 1.5 billones de dólares. Recordemos, pues, que esta medida nosotros es lo que conocemos en español como miles de millones y no billones como tal. Vale, uno, o sea, 1.500 millones de dólares, lo cual, pues, no es bastante, ¿listo? Para cotización, perdón, para capitalización bursátil es algo muy común. Siempre se enfocó mucho en este tipo de compañías, en compañías que cotizaran, digamos, en índices como el Russell o incluso en cotización ya de mercado OTC, como son las penny stocks. Interesante del trader, como les comentaba, no utiliza el chartismo clásico, no hace análisis técnico, simplemente se basa y constituye la totalidad de su análisis bajo el elemento fundamental, el valor real o intrínseco de cada acción. ¿Cómo lo hacía? Realmente uno se pregunta, bueno, ¿uno cómo hace eso? Solamente viendo noticias, solamente viendo, no sé, las publicaciones de la compañía. Hay algo que sí me gustó mucho y que creo que se me va a quedar grabado toda la vida. Y es que cuando él estaba en la universidad, muchos de los profesores le decían, mire, no compre esa acción porque esa acción se va a ir al piso, y generalmente la acción terminaba subiendo. Y dice, crea tu propio criterio. Realmente no escuches a los demás, crea tu propio criterio. Eso me encanta porque, por ejemplo, yo no comparto el criterio de estar viendo. A mí me aburre realmente ver la capitalización bursátil de una compañía y estar. Claro, que uno tenga que conocer de la compañía, por supuesto, eso es necesario. Si invierte en el mercado accionario o en cualquier mercado, incluso en Forex, pues si yo no tengo ni idea de qué es la soya, no voy a invertir en soya, ¿no? O si no tengo ni idea de qué es el platino, por ejemplo, pues no invierto en platino, ¿listo? En un contrato por diferencia de platino. Pero ya con ir tan a fondo como para, digamos, estar pendiente de los estados financieros y demás, me parecía un poco aburrido. ¿Cuál era la estrategia que utilizaba Steve Watson para saber en qué compañía invertir en largo, es decir, en compra, y a qué compañía shortear o irse en venta? Muy sencillo, o fundadores, cofundadores de la compañía, ¿listo? De la compañía que estaba queriendo operar, como son compañías de baja capitalización bursátil, pues por supuesto le contestaban. Y uno de los motivos por los que no opera compañías como Microsoft o Intel es porque, bueno, pues a quién le va a contestar Bill Gates, ¿no? No creo que uno llame y diga, oh, hola, señor Bill Gates, es que tengo unas pequeñas preguntas porque soy un fondo de inversión. Pues realmente no le contestaría. Llamaba a los CFOs a averiguar sobre la compañía como tal. Ejemplo, digamos que si recuerdan, estábamos viendo hace unos días una compañía, FuelCell, que tiene una capitalización bursátil de 53 millones de dólares, una capitalización bursátil pequeña, es una small cap cotizando en el Russell 2000. Supongamos que yo, como Sebastián Hernández, llamara a esa persona. Ahora, ojo, los fondos de inversión, pues tienen ese, son traders profesionales, tienen el prestigio de presentarse como tal. Somos un fondo de inversión, tenemos unas preguntas. Si un CFO contesta y le dice un fondo de inversión, pues él dice, oye, que están interesados en mi compañía, seguramente para compras, y eso puede valorizar mi acción con el solo hecho de que un fondo de inversión. Ay, dame un segundo. Facebook está, creo que está molestando que ya se arregló. Entonces, importante, llamaba a los CFO y empezaba a preguntarles sobre la compañía. Algo muy importante
hay que tener en cuenta es que cualquier CFO pues va a hablar bien de su compañía. Es decir, si yo monto una compañía que está cotizando en bolsa, si cotiza $3, yo les digo, no, esta compañía tiene un futuro brillante. Por lo tanto, no solamente se basaba en llamar a los CFOs, sino a los consumidores, a sus clientes, a la competencia y a aquellas agencias que le hacían publicidad. ¿Listo? Importante. Un análisis muy, muy, muy estrecho, muy particular. Algo similar a lo que hizo Michael Burry cuando hizo el Big Short en aquel entonces, en el 2008. Realmente investigar a fondo. Listo, en el caso de Michael Burry, pues eran los bonos. En este caso de Steve Watson, era entonces hablar con los CFOs y la competencia. ¿Qué preguntaba? Pues realmente empezaba a sacar patrones de hacia dónde iba la compañía en cuanto a reducción de costos. Ejemplo, si estaban utilizando para una soldadura platino y pasaban a un metal más barato como el acero, pues eso reducía costos y por supuesto hacía que su capitalización incrementara y por lo tanto su cotización. Es una persona que durante, no sé si todavía tiene el fondo abierto, pero durante el tiempo que trabajó, porque ya se retiró como, digamos, como presidente y como director del fondo, arriesgaba muy poco. Realmente su riesgo máximo en activos era, alcanzaba a ser del 3 al 4% después del primer año. Por supuesto, el primer año creo que arriesgó bastante. También invertía en compañías que en aquel entonces tenían problemas, ¿vale? Pues compañías que coticen a 5, 4, $3 son compañías que generalmente tienen algún problema, como le pasó a General Motors, listo, que estuvieron cerca de la quiebra, que tuvieron alguna refinanciación, pero que en cualquier momento iban a despegar con noticias que conocieran ellos de primera mano, ¿vale? Estaban pendientes. Ahora, muy importante, aclaraba, yo no me fijaba en las noticias del Wall Street Journal, que es lo que la mayoría de traders hace, ¿listo? Fijarse en las noticias del Wall Street Journal, sino que más bien lo que hacía era hacer su propia investigación con las llamadas. Por ejemplo, llamaba a un cliente y le preguntaba a una compañía de ejemplo de zapatos, ¿listo? Como era la de Wall Street, la de Lobo de Wall Street, Steve Madison, ¿era? No recuerdo bien el nombre de Steve. Creo que sí, Steve Madison. Y les preguntaba, bueno, ¿cómo les fue con sus zapatos? ¿Le agradan? Y mucha gente le decía, no, ¿sabes qué? Son incómodos. A esas compañías donde veía como, o por ejemplo a su competencia, que estaban sacando productos mejores, pone un ejemplo de una compañía de pasta dental, donde realmente el producto era muy costoso, supuestamente blanqueaba más, lo probaron en toda la oficina y toda la oficina dijo, es una porquería, no sirve para nadie, además es costoso, pues buscaban hacer shorts en esa compañía. Claramente, pues lo que me gustó mucho de Schwager es que le pregunta, bueno, eso lo puedes hacer tú porque eres un dueño, un fondo de inversión de millones de dólares. Pero ¿qué hace el trader particular? ¿Qué hace el trader que está en su casa, enfrente de un escritorio y quiere hacer esto? Y no tiene la posibilidad, o bueno, no tiene la posibilidad, no. No decide hacer análisis técnico, sino que se enfoca 100% en el análisis fundamental. Él decía muy sencillo, si yo, por ejemplo, quiero comprar acciones de Gap, ¿sí? De la marca de ropa Gap. Pues entonces yo voy a un centro comercial y trato de ver qué productos nuevos tiene, hay innovación, la tienda está llena. Bien, pues si uno va, por ejemplo, yo voy al centro comercial más cercano y quiero invertir en Apple, pues yo puedo ver que las tiendas de lo que son las iShops y los Mac Center generalmente viven llenos. Eso me da una perspectiva alcista de la compañía. Si voy a, bueno, aquí en Colombia no hay una venta directa de Tesla, pero pues seguramente si voy a un país como Panamá, donde sí se vende, y voy viendo que pues está vendiendo bastante, pues tengo una idea cercana de qué es lo que está ocurriendo. Lo que hacía, por ejemplo, Watson era eso, irse a un centro comercial y simplemente ir a la tienda de una compañía y ver si sus productos no eran tan novedosos, empezar a hacer cortos. Un análisis fundamental profundo que se basaba en no escuchar opiniones externas y en tampoco escuchar opiniones del Wall Street Journal. Eso a mí me encanta, porque si ustedes se dan cuenta y lo ponemos en connotación con las criptomonedas, si uno se basara en lo que dicen los noticieros, pues uno no debería invertir en Bitcoin, porque es una burbuja, porque el Ethereum es malo, porque eso se va a caer. Pero, a ver, ¿con base en qué se basan esos análisis? No hay que, aquí en Colombia decimos eso, no hay que tragar entero y empezar a revisar. No significa tampoco que lo que estén diciendo esté mal, ¿vale? Pero eso nos invita a realmente reflexionar y decir, oiga, a ver, listo, este periódico dijo lo siguiente, este otro dijo lo siguiente, vamos a explorar más allá. ¿Por qué Elon Musk decidió aceptar bitcoins para la venta de Tesla? ¿Qué hay detrás de esos factores? Todos esos factores realmente tienen alguna explicación de fondo
y esas explicaciones pueden ser un motivo para comprar una acción. Ahora, si nosotros nos vamos a compañías como Tesla, como, no sé, Microsoft, Alphabet, pues realmente lo que decía Watson es va a ser muy, muy difícil conocer los verdaderos estados financieros, los earnings, pues generalmente esas compañías simplemente se producen en estados de euforia de un día para otro, mientras que los earnings en compañías de pequeña capitalización bursátil pueden tener un incremento significativo. Y eso refuerza mi idea de lo que estábamos haciendo estos dos últimos miércoles, y que era revisar compañías pertenecientes al Club del 2000 para invertir en ellas. Si recuerdan, vimos compañías que cotizaban a $30, otras a 70, pero algunas otras también a 3, 2, 1, 3, 5, $7. Entonces, lo que aprendí de esta lección con Watson, que me parece muy importante, muy relevante, es eso. También la inversión en compañías de small cap no está mal, ¿listo? No, no todo tiene que ser Microsoft, no todo tiene que ser Bitcoin, también existe Ethereum, también hay otras Litecoins, ¿listo? No solamente tiene que ser esos activos. Ahora bien, si nosotros trasladamos esto a un mercado OTC, sin incluir índices bursátiles, por supuesto, porque pues si hablamos de Standard & Poor's, estamos hablando de las compañías con mayor liquidez de Estados Unidos. Si hablamos de Nasdaq, lo mismo, estamos hablando de las 5 compañías tecnológicas más importantes. Si hablamos del DAX 30, lo mismo. Pero si nos vamos a las divisas, ustedes dirán, bueno, Sebastián, ¿y cómo hacer un análisis fundamental en las divisas que no tenga que ver únicamente con tasas o tipos de interés? Les pongo un ejemplo. Toyota tiene su fábrica inicial, pues digamos su casa madre está en Japón. ¿Listo? ¿Vale? Toyota es una marca japonesa. Por lo tanto, Toyota negocia con el yen japonés. Cuando Toyota cierra su año fiscal de venta, supongamos que vendió, por poner un ejemplo, unos 1.500 millones de dólares entre todo lo que produce. Entonces, al vender 1.500 millones de dólares, en algún momento va a tener que pasar esos dólares a yenes. Esa transacción involucra un movimiento de oferta y demanda. ¿Listo? Ese movimiento de dólares a yenes lo involucra. En ese punto ocurre, por ejemplo, que al hacer esa transacción tan grande, el valor del dólar o del yen incremente de manera dramática. Lo que pasa es que, pues, tendría uno que ser una persona muy juiciosa, muy disciplinada, que busque, oiga, ¿cuándo está cerrando venta Toyota? Bueno, eso en el caso del yen, o por ejemplo, con el dólar canadiense y compañías canadienses, o con el dólar franco, ya hay más intervención gubernamental, pero, por ejemplo, con la libra dólar, ¿vale? Todas esas situaciones también se pueden comparar con compañías pertenecientes al país emisor de la moneda que nos permiten hacerlo. Que si yo soy experto en eso, realmente no me aburre. Yo creo que ese tema de estar mirando eso a mí no me gusta. Por supuesto, Steve Watson le funciona, o le funcionó, o tenía un excelente fondo de inversión con una rentabilidad cercana al 4% mensual, algo muy bueno para un fondo de inversión. Recordemos que los fondos están realmente pagando entre el 1 o 1,5%, el 4%, pues es algo muy interesante. Pero trasladándolo al análisis que uno puede hacer para un mercado como lo es el OTC en Forex, lo que debería hacer uno es entonces empezar a investigar sobre las compañías pertenecientes a aquellos países, Canadá, Inglaterra, ¿vale? Y la Unión Europea en el caso del euro, y empezar a buscar cuándo van a hacer un traslado de dólares a euros, ¿listo? Porque es tal vez, además de las tasas de interés, por supuesto, y pues de las noticias que conocemos normales, las tasas de empleo, listo, ya esas, digamos, esos indicadores macroeconómicos retroactivos, pues una forma interesante de hacer una investigación que no sea únicamente enfocada en acciones, porque pues claramente aquí estamos enfocándonos bastante en el tema, o bastante no, realmente es como 100% llevado al tema accionario. Bueno, no usa el chartismo clásico, como les decía, salen rápido las posiciones, eso me llamó mucho la atención, realmente decía, si una compañía que la compramos a $5 llegaba a cotizar a 15, liquidábamos completamente la posición, algo que se me hizo pues curioso, pensé que era un trader más swing, ¿no? Él decía, en este tipo de compañías, en las small cap, la idea es salir rápido y buscar otra que valga lo mismo y estar invirtiendo entre 100 trades al día, ¿vale? Eran muchos los trades, o son muchos los trades que realizan. Mensaje claro, haz tu propia investigación y no dependas de Wall Street. Listo, eso me gustó mucho y creo que el autor lo recalcó en los dos traders, listo, diciendo, uno aprendió a las malas y el otro afortunadamente no pasó por esa experiencia.
Invertir en compañías que apenas despegan requiere, por supuesto, lo que denomina Watson, conocer la capitalización bursátil de la compañía, quién es su CFO, quién es su principal competencia, quiénes son sus clientes, dónde están ubicadas, tienen, por ejemplo, algún punto físico. Me gusta también que el autor no, perdón, el trader es muy sincero. Se sincera bastante con el tema de decir que a él los shorts, la negociación en corto para acciones, le parece que es muy peligrosa. El 80% de las ocasiones busca compras y solamente en el 20% restante busca ventas. Y cuando las hace, se cuida mucho de no arriesgar mucho y empezar a tomar utilidades mucho más rápido. Dice: si una acción que yo compré, y estoy en largo en una acción, corrige el 50, 60% de lo que estoy comprando, no me importa, me aguanto. Pero si una venta en corto hace lo mismo en un 30 o 40%, inmediatamente me salgo de ahí. Entonces dice que los shorts son muy riesgosos y ya pasan a un nivel mucho más especulativo para una persona tan conservadora como lo es Steve Watson. Como les decía, me pareció que la entrevista estuvo un poco. A ver, como que no quería compartir mucha información, realmente lo sentí así como no quiero contar mucho de mi negocio, no sé si tal vez no le interesaba la conversación con Schwager o si era algo más allá. En cuanto a la contratación, dice que contrata a cualquier persona que esté arriesgada, que tome el riesgo de ganar y que tenga intuición, ¿vale? Decía, una persona a los 20 años no tiene suficiente dinero como para no trabajar más de las 8 horas legales. Bueno, realmente sabemos que en Wall Street eso de las 8 horas no pasa. Los traders en Wall Street trabajan mucho más que eso, 10, 12, 15 horas al día, si son necesarias. Pero creo que me quedo con el mensaje de haz tu propia investigación. No dependas ni de Wall Street ni de los demás. Depende de tu investigación. Si ustedes se basan en lo que dice el tiempo, en los periódicos tradicionales, en CNN Money, y con base en eso invierten, pues realmente nunca van a ser unos traders excelentes. Yo creo que el sueño de todo trader, señores, tanto que opere o mercado OTC, como futuros o que opere acciones, es llegar a tener un fondo de inversión, ¿vale? Pues quien no quiere manejar millones de dólares y tener a cargo cientos de millones de dólares. Me he dado cuenta, pues que la mayoría de estos traders para lograrlo han tenido que trabajar en un fondo de inversión, ya sea en otra área diferente a ser traders, pero empiezan al menos estos dos. Quiero encontrar esa entrevista con algún trader que se enfoque 100% en el análisis técnico. ¿Listo? Vamos en orden, este es el capítulo 2, pero seguramente en algún momento tendremos la oportunidad de ver un trader que únicamente utilice el chartismo clásico. Yo me inclino a pensar que pues obviamente mi comparación entre Sebastián Hernández a Steve Watson, pues multimillonario, pues claramente es ninguna, pero que sí se puede, también se puede con análisis técnico, seguramente mezclándolo también funcione, pero por ejemplo a mí me aburriría bastante hacer eso de las compañías, realmente no creo que sería capaz de llamar al CFO a decirle hola, buenas tardes, una entrevista, sí, bueno, realmente no. Un capítulo pues distinto, ¿vale? Distinto a lo que me esperaba en cuanto a análisis técnico, en cuanto a. No habló mucho de la gestión del riesgo, realmente se limitaba mucho a decir, a contestar una entrevista un poco más tradicional, eso me pareció un poco molesto, tal vez. Espero que los demás sean muy buenos, pero pues me gusta mucho el autor, que es muy sincero y se nota el esfuerzo que le pone a la situación, ¿no? Pues ya no depende de él que un trader quiera hablar o no. Muy interesante este libro porque es, por más de que está, pues bueno, yo sé que muchos de pronto no les interesará de pronto por el lenguaje y demás, ¿vale? Porque está en inglés, pero es sencillo de leer, se los recomiendo, es sencillo, ¿vale? Realmente no tiene muchos, bueno, tal vez uno que otro aspecto técnico que se puede simplemente buscar en un diccionario, pero es interesante de leer, es agradable y sobre todo pues tiene unos mensajes muy potentes. Vale, que uno puede como trader particular, porque no somos institucionales, llegar a tomar. ¿Listo? Interesante esta lectura. Dicho esto, ahora sí vámonos. Recordemos que hasta ahora está abriendo el mercado, ¿vale? Hoy fue festivo, por lo tanto no tenemos entonces
No tuvimos la posibilidad de ver un mercado interesante, sobre todo para los índices bursátiles. Vamos a dar un análisis o un seguimiento más bien a lo que teníamos visto y a lo que probablemente se pueda dar en el desarrollo de la semana. En eurodólar dijimos, miren si se dan cuenta ese hombro, cabeza, hombro invertido, vamos a dibujarlo. Realmente podemos verlo acá. Ya hay un patrón. La línea clavicular podríamos dejarla esta misma, el 1.2145. Me parece que está muy bien dejarla ahí. No hay necesidad de nada más. Esperaríamos ruptura y post ruptura empezamos a buscar los largos. ¿Listo? Empezamos a buscar situaciones de compra. Dijimos que el 1.2148, ¿vale? Es la zona que esperamos rompa para que llegue al 1.22. Me gusta mucho lo que hizo. Realmente el activo estuvo muy lateral. Me gusta mucho. Quiero que rompa el 1.2145 para en ese punto estar buscando entonces el largo, ¿vale? La compra en eurodólar. Me gusta bastante lo que está haciendo. Mi opinión es alcista. ¿Listo? Simplemente esperar la ruptura y de pronto un patrón, aunque también podría ser que simplemente se lleve el nivel y empiece a desarrollarse de manera rápida. ¿Listo? ¿Qué más habíamos visto por acá? Interesante, el dólar australiano. Lo mismo, estábamos esperando una corrección. Lastimosamente no se ha dado. ¿Listo? No se ha dado la corrección. Yo quisiera, ya que en este punto está cercana a este nivel de resistencia, el 0.77, el 0.78 realmente, pues que ojalá corrija nuevamente el 0.7718, ¿listo? Que corrija esa zona, pero pues no hizo casi nada, ¿vale? No hizo casi nada. Aquí hay una cola de techo, un martillo invertida con algo de extensión. Si se dan cuenta, uno le traza aquí la línea de microtendencia. Pues está un poquito alejada, pero con la ruptura creo que podríamos de pronto pensar en un corto. No me disgusta, está muy extendido, bien extendido en velas en el diario, sobre compra fuerte en el marco de una hora. Quiero verlo tal vez en 5. En 5 minutos está cayendo fuerte. Creo que podría haber una oportunidad de venta. Mañana hay fundamental para australiano, así es, David. Sí, señor. Mañana a 7:30 tendremos datos de empleo. ¿Qué pasa? Es que en asiática uno hace esto, la posibilidad de que lo estope es brutal. Entonces creo que preferiría más bien esperar un patrón en 15 o en 5 para buscar un corto en contratendencia. Claramente no. En contratendencia. Lo que alcancé a ver esta mañana del Kiwi es que estaba corrigiendo, pero pues bueno, realmente fue simplemente una corrección rápida. Un activo absolutamente aburrido. Creo que no me voy a enfocar mucho en este. ¿Listo? No me voy a enfocar en el Kiwi porque no hay nada interesante en él. El dólar contra el dólar canadiense efectivamente desarrolló la martillo invertida. Ojo, porque está haciendo lo que podría ser entonces el pullback a la línea de microtendencia que había vulnerado cuando buscamos el largo. Y ojo, porque en el marco de 4 horas está un fuerte soporte donde en el pasado, o sea, si recuerdan, buscamos un trade alcista que nos funcionó bastante. ¿Listo? Esa zona del 1.2628 hizo que el activo rebotara de manera excelente. Entonces podríamos estar buscando largos. Claramente, pues con algún patrón, al menos una cola de piso, de pronto que en 15 minutos, no sé, rompa. Bueno, aquí en 15 minutos está fácil que rompiera la línea de microtendencia y tal vez buscar largos en la americana. Yo sigo inclinándome a que podría ser una oportunidad alcista para el dólar, ¿vale? Lo sigo pensando por más de la caída que presentó hoy, entonces no lo voy a descartar. El que sí subió bastante bien fue el dólar yen, ¿vale? Sin embargo, ya volvió a una zona de doble techo, donde buscamos cortos la semana pasada. Recuerdan, en esta precisa zona buscamos cortos. Ya se extendió en H4, ¿listo? No mucho, pero está extendido. H1, pues está normal. Necesitaría entonces lo mismo, que se vuelva a ubicar por el debajo del 105.26 y confiar en este patrón de posible doble techo, también que lo devuelva en plena SM a 200, ¿listo? Eso sería muy, pero muy interesante si lo llegase a hacer el dólar yen para buscar cortos. Y el franco suizo, sigo pensando al alza en caso de que esto sea ruptura fallida. Ya no tiene mucha pinta de ser ruptura fallida. Y la única forma de buscar largos es que se ubique por encima del 0.8929. Entonces, creo que debemos esperar.
Escribí un artículo por si lo quieren ver en el blog de Tikmil en el oro. Realmente creo que va a llegar bastante a la zona del 1787. Me parece que sí. Aunque, ojo, porque estoy viendo algo en el diario que hasta ahora alcanzo a entender. Fíjense que el activo, este máximo menor, llega a este fuerte soporte del 1814. Bueno, un fuerte soporte, no sé. No sé si es fuerte porque aquí hizo el enrangamiento. Si esto falla, podría rebotar al alza. Si esto falla, podría rebotar al alza fuerte en H4. Lo que pasa es que en H4 me encanta que se ubica por debajo del 1826. Eso me parece súper interesante para cortos. ¿Listo? Súper, súper interesante para cortos me parece esa zona. En mi artículo yo digo que sí, que efectivamente puede llegar a esa zona. El problema es que, a ver, no, sí, es que ya lo vi. A ver. Esperar a que salga, vamos a mandarle acá un rectángulo, ¿listo? De esta zona, vamos a trazarle por acá una línea dorada para identificar el marco. ¿Listo? Por debajo de esa zona, creo que habría una posibilidad. Una posibilidad de que el activo rompa, ¿listo? Y se vaya en corto, ¿listo? En corto. Aunque si supera la SMA 200 y el 1826, me voy largo. El oro lo voy a negociar esta semana, segurísimo. ¿Listo? Tanto en corto o largo, pero tengo las dos, la hipótesis y la contrahipótesis. ¿Listo? El tema sería la correlación no yen corto y cat largo, sí, pero es que el yen ahorita está muy, es que el yen está muy débil, David. Está muy, 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 muy débil, entonces, contra todas las divisas, entonces no hay tanta correlación en este momento. La libra, por acá nos pregunta Eric. Bueno, la libra, qué pena si se me olvidó. Yo quiero que corrija, pues no tiene todavía ganas, ¿listo? No tiene todavía como muchas ganas, ¿listo? Perfecto. Vámonos con el oro. Habíamos dicho entonces, me gusta lo que está haciendo tanto para largos como para cortos. Se puede realmente esperar a ver qué sucede. Si supera la SMA me voy largo y si rompe esta zona con patrón también me voy corto. Entonces, interesantísimo. La plata no me gustaba. El petróleo, habíamos dicho, me gusta. Ya empezó corrección. Después del gap, miren cómo finaliza. Ve la martillo invertida. Creo que aquí habría una posibilidad de buscar cortos. Habría muy buena posibilidad de buscar cortos. Más que en 15 minutos, yo creería que en 5. Está muy bien para buscar cortos. De pronto en... ya te pasó, claro que sí, Caesar. Blog, Tikmil español, ya te pasó el enlace. Y ahí también, y Carlos pone también muchos artículos, hay artículos en inglés, pero les voy a pasar el enlace. Por acá nos preguntan para graficar correctamente. Fíjate mucho en zonas de consolidación. Por ejemplo, mira, una zona de consolidación es donde el activo toca muchas veces, ¿vale? Por aquí tocó demasiadas veces. Esas zonas generalmente ayudan bastante a identificarlos. Lo mismo, los puntos de inflexión también sirven mucho. AFA o... Bueno, Diego, déjame acabo acá y ya miramos las acciones. ¿Listo? Ya miro las dos que me diste. ¿Vale? Petróleo no me disgusta para cortos. Para contratendencia está bien y creo que podría bajar hasta el 58,54. Está interesante la situación. Entonces, vamos a ver si nos negociamos el petróleo. Índices, ya saben mi postura. Por más de que estén así de altos y estén abriendo al alza con los futuros, yo quiero buscar un short sell. Por supuesto, no voy a hacerlo así a la mansalva. Voy a esperar un patrón. Pero esta semana creo que voy a buscarlo sin importar qué pase. Estoy entre S&P o Nasdaq. Me gustan ambos. Cualquiera de los dos podría funcionar realmente. El DAX no me gustó. Y de los pares menores, a ver, habíamos visto euro australiano. Muy aburrido. Necesitamos nuevamente, vuelvo y repito, que supere el 1.5612. Hasta que no supere esa zona no busco largos, cortos no me voy. Habíamos hablado también del euro yen, muy extendido, no, y este para cortos tampoco, es que el yen está muy débil, entonces no buscaría cortos. En euro libra, no, tampoco hubo nada realmente. Felipe, muy buena pregunta. Bueno, el análisis técnico, Felipe, realmente tú no te enfocas en, a ver, por ejemplo, yo de
cuando analizo, te pongo un ejemplo, el australiano contra el kiwi, ¿sí? Yo sé que estoy analizando un par de divisas, pero no estoy pendiente, digamos, de, ay, ¿qué pasó hoy con las noticias del dólar australiano? O, ¿sí? De, digamos, el precio como tal, ¿dónde debería estar? Sino simplemente me fijo en la gráfica, en el puro chartismo clásico. Esa es la diferencia. Identificación de patrones y más análisis psicológico de, con base en el principio, lo que ocurrió en el pasado puede volver a ocurrir. ¿Listo? ¿Vale? Esa es la típica o la diferencia más precisa que hay entre el fundamental y el técnico. El fundamental generalmente no tiende a mirar la gráfica. O a menos de, por supuesto, que combine los dos tipos de análisis. Este también me gustaría para corto si de pronto llegase a romper la línea de tendencia. Pero pues bueno, hay que ver qué tan probable es que la vulnere. ¿Qué otro habíamos visto por acá? Realmente creo que no había más. Sí, no, no había más. De las pares menores no me acuerdo de ninguno que me haya gustado. El euro kiwi, como siempre, está súper aburrido. No, súper aburrido realmente. Yo me enfocaría, señores, oro. Oro sería mi prioridad, realmente. Oro, tanto largo como corto, ambas situaciones me gustan bastante. Ambas situaciones me agradan para tenerlo presente, tenerlo en la mira. Hay un hombro, cabeza, hombro en diario con posible desarrollo, pero también puede ser un fallo de máximo menos. El mercado estará más al previo al acta de la Fed y el Banco Central Europeo y las portadas de revistas como Yahoo News titulando vuelve el combo Draghi y Yellen ha sido de mucha atención, nos dice Juanda. En cuanto a la especulación de mercado, el euro también podría ser una posibilidad interesante al alza. El dólar canadiense también al alza, por supuesto, hay que manejar el concepto de Gustavo. Hipótesis inicial en oro, sí, bajista venta, sí rompe la línea dorada, ¿listo? Sí rompe el 1816. Si rompe el 1826, me iría al largo, manejo con hipótesis y contrahipótesis. Media móvil simple, Gerardo, de 200 observaciones. Australiano canadiense, vamos a verlo. Pues no me gusta. Está haciendo como un posible doble techo acá. Podría hacerlo caer, pero no sé, no me gusta esta línea de tendencia que ya está, pues tendremos que darla por acá. Hay que corrija la línea, pero no, no me gusta para nada. No me gusta, Diego. No, o sea, lo veo bajista, pero no me gustaría operar, realmente. Vamos a ver qué hizo. Pues es que el Bitcoin, me imagino, tampoco hizo nada. Vamos a abrir por acá esto que teníamos en Plug. Plug, a ver esto que cargue bien. Quiero ver. Esta me encanta ese patrón para la acción como tal. A mirar el BTC, Bitcoin Futures. A ver si pasó algo interesante. No. Sigue ahí en el rango que habíamos visto. Sí, por supuesto. Miremos, creo que el dólar peso subió un poco. Quiero verlo rapidillo por acá. El marco diario, claramente, por la liquidez. Uy, bueno, sí, Juanda. Eso sí, tienes toda la razón. 50 mil. Bueno, no, en realidad esto se mantuvo ahí 3.489. Ojalá fuera ruptura fallida, pero pues bueno, ya. No sé ni qué más esperar en este nuestro amigo el BTC, en el USD Cup, perdón, BTC no. Y el Ethereum, y ya miramos las dos acciones que me recomendaste, Diego. Ethereum me imagino que también súper quieto. Sí, no hizo realmente casi nada. Pues nada, lo que esperábamos. A ver, se llama AFA o AFRIA. A ver, me la buscamos porque no tengo ni idea. AFA. Ah, ok. Afilia Inc. es acción de marihuana. Acciones en un tiempo donde eran interesantes porque pasaron de ser penny stocks. Miren por acá. No sé si esto fue penny stock. No, creo que no fue penny stock. Pues en el marco diario la corrección potente, ¿no? Muy potente. Cotizando 16,94. Vamos a ver cómo si esa corrección, de pronto hizo que perdiera sobrecompra. El peso se fortaleció gracias a la llegada de las vacunas, pero esa cantidad de tristeza, llegaron 50 mil vacunas, ¿pueden creerlo? Eso no es nada, o sea, eso no alcanza para nada. Y lo anunciaron como el gran hecho. En Chile han vacunado más de 1 millón de personas y aquí nos alegramos por 50 mil vacunas.
Me gusta el patrón técnico que tiene. Vela martillo con posibilidad alcista. Fíjense esta hermosura de formación en P, como la rompe y se va. Parece que tiene patrones técnicos para seguir subiendo, ¿no? David, en acciones sean más 200 de gaps. Pues no he identificado muy a fondo esa situación, pero pues creería que sí. Creería que sí, pero realmente no tengo mucha información como para afirmarlo. Y Diego, me habías pedido otra compañía. Espérame, la busco. Se llama ICEA, con Z. ICEA Worldwide Inc. Creo que estoy viendo un patrón maravilloso y me gusta la cotización. Hermoso triángulo alcista. Hermoso, hermoso, hermoso. Muy lindo. Listo, yo creo que yo compraría por encima del 5,46 y me iría a comprarlo. Y buscas Wall Street Bets y ahí aparece el boom de las acciones. Ok, de Juanda, gracias, gracias. Voy a revisarlo. Interesante, interesante ver eso. A ver si hacemos, si invertimos 9 millones de dólares y nos vamos a irnos largos en una acción así similar a GameStop. ¿No? ¿Quién tiene 9 millones de dólares que quiera arriesgarlo? Que si todo sale mal, no importa. Son apenas 9 millones de dólares. Sí, señores, bonita. Creo que tendremos esta semana un mercado interesante, ¿no? Un mercado interesante. En acciones dicen que cuando el lunes es festivo, cuando es feriado, pues realmente los otros días se vuelven bien volátiles. Esperemos que lo mismo pase para las divisas, ¿no? Con el ICOP, ¿cómo está? 9 millones de dólares no es tanto. Dice David, pues no, 9 millones y baja por allá a 30 pesos cada dólar. Ahí sí le meto los 9 millones de dólares sin miedo. Oigan, sí, realmente qué tristeza eso de las vacunas, ¿no? 50 mil vacunas y eso se tomaron fotos y cuánta cosa. Bueno, en fin, esperemos que sea cierto lo de que llegan 1.200.000 dosis en 3 semanas. Vamos a ver, vamos a ver. Apenas vamos a empezar a vacunar y en Venezuela ya llegaron dosis hasta de la vacuna rusa. Dios mío. Pero bueno, nada, yo creo que vamos a tener un mercado interesante. ¿Listo? Me voy a enfocar mucho en oro, petróleo, índices. Ya saben que quiero buscar cortos. Estén muy pendientes a la acción de precio. Realmente yo soy un trader que opera acción de precio y listo, no soy como Watson. Esperemos que los otros de pronto tengan más tecnicismo. Señores, nos vemos mañana, miércoles, en un webinar. Vamos, mañana me toca dividir el webinar en dos, ¿vale? 30, los 30 primeros minutos, vamos a hablar de introducción al mercado de futuros porque se los prometí a la audiencia de Rankia, ya que hubo un fallo, se corrió el webinar. Y los otros 30 minutos hablamos del tema original, que era por qué invertir en materias primas. Pero entonces lo principal va a ser. Va a ser, a esa me gusta, Diego, va a ser la introducción al mercado de futuros, ¿no? Porque ya en marzo tendremos webinar sobre eso. Webinar sobre futuros en plataforma. FLSR. Ya vea, esa es horrible. FSLR, perdón. Ya vea, me sacó muchas veces en corto, así que no me la recuerdes. Muy enrangada, necesitaría romper máximos para creerle, el 108. No me gusta y tampoco me gusta la formación. Y ya vea. Ya me sacó muchos cortos. Pero, sí, esta es la China, ¿no? China, esta es China. Está interesante. De pronto rompiendo el 23,20, o ni quiera, de pronto ya está para compras. Muy buena formación técnica en continuación de línea de tecnología. Con mucho gusto, Carlos. Dios te bendiga. A ti también, Juanda. Los madrugadores, nos vemos en Londres, claro que sí. Claro que sí, Ronald, bienvenido. Feliz noche, David. Toda la audiencia de Facebook también, una feliz noche. Ya saben, tienen el blog, tienen la sección de preguntas y demás. Y nos veremos mañana y, por supuesto, el jueves también. Entonces, ¿qué? Mañana es martes apenas. Qué pena, no, mañana no es el webinar de futuros. Mañana no es el webinar de futuros, es el miércoles. Yo ya me salté un día de la semana. Mañana tendremos revisión. ¿O saben qué podemos hacer más bien? Ah, no, porque es que después la audiencia de Rankia se me pone brava. Bueno, mañana miramos cómo lo dirigimos el miércoles. Diego Cajésar, claro que sí. Camilo, fuerte abrazo. Hendrix, perdón, por acá era Eric. Claro que sí, con mucho gusto. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Un abrazo. Chao, chao.